Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Ya estamos de nueva cuenta en este su programa Fuego Cruzado. Mi nombre es Lilia Arellano y quiero invitarlos a que veamos juntos esta cápsula que Jorge González nos ha preparado. Ley electoral. Equidad de género. Las leyes electorales se hacen y deshacen cada cierto tiempo, pero la calidad de nuestro sistema democrático no mejora. Tenemos leyes que cubren prácticamente casi todos los aspectos de los procesos electorales, pero la ciudadanía mantiene su desconfianza en la efectividad del sufragio. Las leyes electorales de Quintana Roo se modifican y se adicionan conforme lo marcan los tiempos políticos y la presión o conveniencia de los partidos, porque son los partidos los que marcan el ritmo de los tiempos políticos y no la ciudadanía, que está casi ausente. Recientemente, el Congreso aprobó una nueva reforma electoral que se aplicará en el proceso de renovación política que se avecina. Dos temas causaron cierta polémica: el que se refiere a las candidaturas independientes y la equidad de género. Y decimos que causó cierta polémica porque estos dos temas relevantes no despertaron el interés ciudadano. La voz de la gente de la calle estuvo prácticamente ausente. En este Fuego Cruzado escucharemos las voces de los actores políticos que vivieron muy de cerca y que fueron protagonistas de la reforma electoral vigente. ¿En qué influye una nueva ley electoral en la vida cotidiana de los ciudadanos? ¿Con quiénes se consensó y cuáles fueron los factores que se tomaron en cuenta? ¿Sirve a la ciudadanía las reformas a la ley electoral o son temas que solo interesan a los partidos políticos? En el caso de la equidad de género, ¿qué hay en el fondo? ¿Beneficia a las mujeres? ¿Se sustituye el talento por la paridad? ¿La equidad de género en materia electoral es realmente una demanda de las mujeres o es nada más una ocurrencia o subyace un interés oculto? Todos estos aspectos son relevantes, porque ¿quién garantiza que las mujeres más preparadas lleguen a las candidaturas? Son temas torales de la vida pública quintanarroense que no se deben menospreciar y que se deben atender para comprender nuestra realidad, para tratar de que la vida pública tenga mayor calidad. Porque la política es ya de por sí una actividad de la que la gente se siente alejada por el descrédito en que se encuentra. Este Fuego Cruzado quiere desentrañar lo que hay detrás de la reforma política ya vigente. Si yo fuera diputado, sería un tipo bien intencionado. Promovería la industria sin olvidar a Chepe, el del mercado. Y bien, ya se habrá usted dado cuenta del tema. Es un tema que ha despertado muchísimas interrogantes, que sí, unas cosas dice la ley, que sí, otra viene de los partidos políticos. Entonces, vamos a ver, vamos a aclarar punto por punto con nuestro panel de esta noche qué es lo que nos espera en las próximas semanas, en los próximos tiempos. Está el diputado Pedro Flota Alcocer. Usted sabe que él preside en este momento el Congreso Estatal. ¿Cómo te va, Pedro? Muy buenos días. Buenos días, Lilia. Buenos días a todo el auditorio. Días, porque quiero decirle que este programa está siendo grabado, aunque en sus hogares esté transmitiéndose, pues ya en un horario que es para adultos, por aquello de que salgan tantas cosas a la pantalla. Susana Hurtado Vallejo, ¿cómo estás, Susana? Muy buenos días, Lilia. Muy buenos días a todos. Maribel Villegas Canché, ¿cómo estás, Maribel? Muy bien, gracias ante todo por la invitación y gracias. Hace un momento comentábamos que recuperando la figura, ¿verdad? Un poquito, ahí voy, pero ahí vamos. Porque los diputados, su salario se les llama dieta, ¿no? Y dieta, la tuya sí fue dieta. ¿Dieta de adeveras? Aunque no necesariamente de hambre. No, todo el mundo sabemos que si alguien no tiene hambre son los diputados. Bueno, ¿verdad? No. Sus dietas son lo bastante jugositas, sus bonos, aunque sus compensaciones. No como las leyendas urbanas luego parecen hacer creer. Ciertamente se percibe un salario muy digno, pero no son tampoco las carretadas de millones que se suponen. En contraparte, hay un intenso trabajo del cual seguramente estaremos hablando en unos minutos. ¿Cómo te defiendes, Pedro? Bueno, es parte de la vida. ¿Cómo te defiendes? Pues sí, pero no es esa la percepción que tiene la mayoría de los ciudadanos. Por eso, ¿no? Sobre todo cuando vemos en los periódicos que son cientos de millones los que se llevan, por ejemplo, los federales.
Bueno, también son 500 diputados. En el Congreso de Quintana Roo somos 25 y no nos llevamos los millones. No puedo decir que no ganamos un salario. Oye, Maribel, decoroso. ¿Tú te acuerdas de un compañero diputado tuyo que salió de Puerto Morelos, hombre? ¿Cómo se llamaba? ¿Quién? ¿Te acuerdas? A ver, recuérdame. Ahí de Puerto Morelos, hombre. Que usaba barba. Bueno, pues si vivía en un cuchitril y terminó en una mansión. ¿Quién será? ¿No te acuerdas? Es no como recuerdo. Un hombre. Militaban en otro partido ustedes dos, que no era el PRI. No recuerdo. No, bueno. Haces bien, de esas cosas más vale ni acordarse. Vamos a ver, Pedro, ¿qué dice la ley con relación a este famoso 50-50 que optó el PRI por autorizarse como partido? Una cosa es que surja de un partido político y otra cosa es que se sustente con la ley. Así es. La ley general, perdón, hablando de las leyes federales, así como la reciente reforma que aprobamos en el Congreso de Quintana Roo hace unas semanas, hablan de la paridad de género, es decir, el 50% de las posiciones para congresos locales y para las planillas de los ayuntamientos, 50% para hombres y 50% para mujeres, especificando que el titular de una posición, por ejemplo, una candidatura a diputado local o una candidatura a regidor, sea para una mujer y su suplente también tiene que ser del mismo género, es decir, también una mujer, para evitar aquel fenómeno de las Juanitas, eso que se manejó. En términos llanos y simples, eso es lo que dice la ley. Así está tanto en la ley federal como ahora en la ley local en Quintana Ahora, Roo. Planillas también se refiere al presidente municipal. Ese es el punto. Sí, la ley permite eso. Permite que un hombre o una mujer pueda presidir un ayuntamiento o una planilla para candidatos a ayuntamientos, a condición de que la siguiente posición, es decir, la sindicatura, sea para el género distinto. Es decir, si una mujer es candidata a presidente municipal, el síndico tendrá que ser hombre, la primera regidora tendrá que ser mujer, el segundo regidor tendrá que ser hombre y así sucesivamente hasta agotar la planilla. Está perfectamente establecido. Pero el acuerdo que recientemente tomó el Consejo Político Nacional de nuestro partido del PRI es que en el caso de los estados donde el número de municipios sea par, digamos en Quintana Roo 10 municipios, 5 de ellos sean presididos por candidatas mujeres y los restantes por candidatos hombres. Esto es, el PRI llevó a través de una decisión interna, más allá de la ley, la posibilidad de postular candidatas mujeres, favoreciendo de esta forma. Porque la ley no habla de números. No, la ley no habla de números. Deja abierta la posibilidad, está perfectamente establecido. Habla de números en cuanto a la integración de la planilla. De la planilla. Y deja abierta la posibilidad de que pueda presidirlo cualquiera. El PRI entonces, en un acuerdo interno, toma la decisión de que sí, en la decisión interna, en la postulación y registro de candidatos internos, vayan la mitad de esas candidaturas presididas por mujeres. Eso me parece que va en estricta congruencia con la reforma estatutaria que se realizó en 2012, en donde desde esa fecha, recuerdo muy bien, estaba entrando como presidente del Comité Ejecutivo Nacional, bueno, recientemente había entrado el doctor César Camacho, y él propuso que en nuestros estatutos ya se manejara la paridad del 50-50 en candidaturas, y desde esa de 2012, luego 2013, 2014 y ahora en 2015 ya viene aterrizándose en una decisión estatutaria. Ahora bien, la polémica se desata porque dicen, bueno, ¿por qué no lo aprobó el Congreso de Quintana Roo desde un principio así? Bueno, porque lo que realizamos en esta reforma electoral local fue armonizarnos con la reforma federal. Y la reforma federal llega hasta allí. Luego podrá ser modificada. Seguramente esta tendencia que ya está marcando el PRI será seguida por otros partidos en esta elección. Y eso entonces llevará en el futuro próximo a modificar nuevamente la ley electoral para dejarlo establecido.
o quizá no, ya lo veremos. Pero finalmente esto es parte de un proceso de lucha femenina que tendrá que seguirse dando y en su caso asumirse en ley o dejarlo así como está para que sean otros factores, capacidades, otros factores de decisión política los que lleven a las mujeres a las candidaturas. Pero en este caso y para este momento el PRI está tomando, digámosle así, la delantera en términos de decisiones internas. La ley está establecida, es otra cosa, y está abierta. Y a mí me parece que fue una decisión correctamente tomada por los diputados y las diputadas de Quintana Roo, al margen de colores de partido y discusiones de otro tipo, ¿no? Sí, porque no te habla de porcentajes, y eso es lo que a mí me parece lo más sano. La forma en la que se aprobó la ley en Quintana Roo es lo más sano. La Así forma en la que tomó el PRI su determinación, bueno, pues es un acuerdo de partido que, como mencionas, y esto es lo que vale la pena aclarar, no necesariamente los partidos políticos tienen que obedecer al 50-50. Lo que tienen que ir es con el mandato de ley. Ah, sí, desde luego. Bueno, pero en el PRI sí, porque ya tomamos esa decisión, sí, interna. En el PRI sí, los otros partidos pues pondrán tener, como se dice coloquialmente, la víbora chillando con las mujeres que participan dentro de ese partido, pero en la selección de candidatas es en donde los partidos de oposición pueden obtener su entrada, porque frente a una mala elección de una candidata mujer a una presidencia municipal, pues a lo mejor cualquier hombre le gana, de cualquier partido político, porque a diferencia de lo que las mujeres que participan en política consideran que llegó el momento de la oportunidad tan grande, hay mucha gente dentro de la ciudadanía que sabe que no están lo suficientemente preparadas o no fueron seleccionadas de acuerdo con un perfil, que eso es lo importante, creo yo, ¿no? Bueno, yo esperaría que las decisiones, no solo de mi partido, desde luego, sino de los demás partidos y toda la oferta política que se le pueda hacer o presentar a la sociedad, se basara precisamente no solo en rentabilidades electorales, que luego tienen que ver mucho con el performance y el marketing político, sino, por supuesto, también en habilidades y capacidades probadas. En el caso del PRI, y voy a llenarme un poco la boca, no tenemos ese problema para el caso de postulación de candidatas. A lo mejor no en toda la, en todos los municipios. Bueno, tú porque vives en el sur. Sí, y en el sur ya han tenido buenos ejemplos. Tres muy buenas presidentas municipales. Cristina, por ejemplo, es recordada con muchísima, con muchísimo respeto. Rosario Ortiz, sí. Y nuestra compañera diputada Coramaña, una estupenda presidenta municipal, a mí me parece. Cada una con sus luces o sus oscuridades, pero finalmente los resultados de sus trabajos y lo que le ofrecieron a la gente de Otompe Blanco, ahí está. Pero no solo en Otompe Blanco, volteamos la vista a Cozumel y encontramos nombres de mujeres que están allí en la palestra. Volteamos la vista a Benito Juárez y encontramos, y aquí tengo a dos, mujeres que están en la lucha. Y volteamos la vista a, ¿dónde quieres? A Isla Mujeres, ¿no? A lo mejor no en todos los municipios, o no con el mismo nivel de proyección o de participación, pero en el PRI yo creo que sí tenemos una baraja femenina de gran alcance que podemos ofertar. Desde luego, además, con el respaldo de nuestra estructura, además las podemos hacer exitosas electoralmente. Susana, ¿tú crees que esta paridad que se busca del 50% para las mujeres es sano o es ofensivo? No, ¿por qué no se hacen públicas y prevalecen como perfiles, cualidades, preparación, trayectoria, servicio, un examen psicológico, otro médico, o sea, una serie de requisitos que le permitan a los partidos políticos y en particular al PRI que encabezó esto, pues tener realmente candidatos de primer nivel, no recomendados, no el hecho de que pues prevalece ante, es muchísimo más importante medir 90-60-90
que concluir una carrera y tener la capacidad suficiente. Esto nos ha venido pasando con las mujeres todo el tiempo, todo el tiempo. La Cámara de Diputados Federal está saturada de ellas. Las Juanitas fue otro ejemplo. Y bueno, nuestro estado tampoco se ha salvado, ¿eh? Fíjate que... ¿Qué es más importante? ¿Ser mujer o ser un ciudadano mexicano honesto, con servicio, con hombre, mujer o quimera? Yo creo que lo más importante es precisamente ser un ciudadano honesto, transparente, con capacidad, que pueda enfrentar la problemática de lo que en su momento tiene que, ahora sí, él tomar. Y yo creo que también las mujeres estamos ahora sí capacitadas. Las mujeres no solamente somos cuerpo, las mujeres también tenemos cerebro, inteligencia. Desde luego, estoy muy de acuerdo en lo que tú comentas. Tiene que ser el perfil idóneo, tiene que ser la persona que tenga la sensibilidad para poder llevar las riendas de, pues ahora sí, de un municipio, de un estado, de una nación, y que no solamente se hable de mujer por ser mujer. Yo creo que en su momento, al saber administrar un hogar, sabemos administrar también una nación, un estado, un municipio. Hoy por hoy, hace ratito comentaban de grandes luchadoras sociales, de mujeres que picaron piedra, de mujeres que en su momento nos dieron la apertura y que hoy por hoy a lo mejor el propio partido toma la rienda conforme a los propios estatutos que desde el 2012 se estaban dando. Sin embargo, habemos mujeres listas y preparadas para poder administrar y gobernar un municipio, un estado. Yo creo que de igual forma, como tú lo decías ahorita, no solamente es para el caso de las mujeres hacerles exámenes médicos, hacerles exámenes intelectuales, hacerles exámenes de todos. Yo creo que también es para algunos varones. Nos damos cuenta que los sí, yo hablé del perfil en general, correcto, para candidatos, no para las mujeres. En general. Es algo que se exige porque luego hay cada enfermo mental. Yo creo que hoy aplaudo las decisiones de mi partido, porque hoy por hoy te puedo decir que ya no va a ser el famoso compadrazgo, como bien lo decía ahorita el diputado Pedro Flota. No, ni el amiguismo tendrá si que al ser compadrazgo el con las mujeres ha pasado el amaciato. Es correcto, es correcto. El amiguismo también. Es correcto, la hermana de mi comadre. En fin, a ver, Maribel, dime tú, y entonces a lo mejor hasta me callas la boca para siempre. ¿Cuál ha sido la diferencia de los gobiernos encabezados por hombres y los encabezados por mujeres en general en el país? ¿Y cuál ha sido la diferencia entre las presidencias municipales en Quintana Roo gobernadas por hombres y gobernadas por mujeres? ¿Dónde está un proyecto que siga, un programa que se sostenga, un sello que nos permita a los ciudadanos decir... ¿Es mejor votar por una mujer? Yo estoy convencida que no es un tema de género, es un tema de capacidades, es un tema de experiencias. Como bien comentaba el presidente, cada presidente municipal, por ejemplo, haciendo referencia en el sur, cada una ha tenido su sello, cada uno ha tenido su experiencia, y es en base a la persona. Podemos hacer... referencia de experiencias atrás, y sí, definitivamente creo que hoy se nos da la oportunidad de dirigir los destinos de un municipio o de un estado, y que yo celebro que el PRI haya aprobado esto y que es una política pública que impulsó el presidente Peña Nieto, y que no solo debe ser un tema de género. Es un tema de capacidad y experiencia, pero también de persona, porque así como seguramente habrán muy buenos presidentes municipales, también ha pasado malos presidentes municipales. Seguramente igual habrá muy buenas presidentas municipales, pero también habrá malas presidentas municipales. Es un tema de capacidad, experiencia y de sello, que cada uno tiene el compromiso de gobernar de manera transparente y hacer dejar un sello como administración. Fíjate cómo van cambiando los tiempos. Se hablaba de que, sin duda alguna, los mandatos de mujeres serían excelentes porque las mujeres éramos más trabajadoras, porque las mujeres éramos más honradas, porque las mujeres éramos más...
responsables en muchos cargos, porque además, pues, como tú mencionabas, se administran hogares, bueno. Pero pues de repente estuvo el cochinito de Rosario Robles, ¿no? De repente, pues la profesora Griselda Álvarez, a la primera que le dan oportunidad, pues tiene un trato maternal. Y pues ya está muy difícil eso, ¿verdad? Y después, pues salen doña Amalia García, pues de, químicamente de izquierda pura y no sé qué. Y bueno, pues todos sabemos los millones de pesos que su hija estaba aportando para, además, para otras candidaturas. Y así nos podríamos ir. Ivonne Álvarez, actualmente en la Cámara de Diputados, pues tampoco podemos recordar que tenga un programa que los yucatecos en este momento digan se está siguiendo este programa en beneficio de todos nosotros, ¿no? Ahí pasó, tiene un cuerpazo, eso sí, pero nada más. Pues aquí con Magali empezó todo el jaleo de las densidades y de más pisos a los hoteles y cosas por el estilo. En Chetumal hay buenos recuerdos que tendrán que tener alguna base, pero tampoco hay un programa que es bueno. Es que se inició hace 30 años con María Cristina y se sigue porque fue un éxito, porque ha beneficiado a todos. Porque finalmente la incursión de otro género, pues te significaría un cambio, visto como lo han visto todo el tiempo, si una competencia con los señores, nunca, no una competencia de capacidades, sino una competencia de género. Eso es lo que yo sí quisiera que me ayudaran a aclarar, porque a mí realmente las viejas en el poder no me convencen. De una vez se los digo. Ya me di cuenta. Como yo tampoco, ni me considero sí. inteligente. Como tampoco los varones. Eso. El tema de la honestidad o la capacidad o la inteligencia o el simple sentido común para gobernar no es un asunto de género. Estoy de acuerdo contigo. Porque hay muchas mujeres que tienen grandes cualidades. Ha habido como mujeres, pues lamentablemente fallidas también. La política tiene que ser, en tanto una actividad humana, tiene que ser una actividad que la sociedad juzgue a partir del desempeño de la persona, hombre o mujer. Pero la verdad sea dicha, me dicen, bueno, yo he leído que en alguna época muy pretérita de la humanidad, el matriarcado se enseñoró y eran las mujeres las que conducían en aquel entonces, supongo, las tribus. Pero de alguna forma, luego las cosas cambiaron y ciertamente los hombres hemos venido dominando la vida del mundo y ahora en nuestras sociedades modernas los gobiernos. Y en nuestro país es cierto que la dominancia no solo ha ido sobre la actividad política imponiéndose casi a fuerza, sino que la verdad también es que conforme la lucha femenina se ha ido dando y han ido alcanzando el derecho al voto, el derecho a ser votadas, etcétera, les hemos ido poniendo los varones las trampas necesarias, las más absurdas, para que no lleguen, por ejemplo, el caso de las Juanitas. Por eso en México ha sido necesario llegar a este tipo de cosas. Es decir, legislar, poner en ley las condiciones para que las mujeres puedan llegar, aun cuando en la lógica y en la práctica política no tendría por qué ser así. Pero sí tenemos que hacerlo, porque la verdad sea dicha, somos tramposos. Les hemos ido poniendo barreras legales o ilegales. Pues era en la cuestión política, porque déjame decirte que de las principales empresas y de las empresas con que cotizan en bolsa y que son importantes, transnacionales, hay muchas mexicanas dirigiéndolas, ¿eh? Y esto no tiene la capacidad ni de trampas de los señores, ni se han encontrado en toda su trayectoria dentro de esas empresas o de otras, o encabezando cuestiones de realmente de mucho dinero, empresas de mucho dinero, la Aramburu Zavala, por ejemplo, etcétera, y ella, bueno, como heredera, pero las hay que no han sido herederas,
la tesorera en los Estados Unidos, una mujer, y mexicana también, que no quieren participar en la política porque la ven muy cochina. En México la ven muy cochina, porque la participación de las mujeres no ha sido con una trayectoria de lucha política en la inmensa mayoría de los casos. Entonces, uno se pregunta, ¿para qué marcar una situación como bueno, el 50-50? ¿Por qué? Porque somos un país machista. Sí, pero todas las señoras que han estado en las diputaciones hablan de los violadores. Mayores penas para la violencia intrafamiliar. Para no sé, pero lo cierto es que no abordan los grandes temas del país tampoco. Pero porque los tampoco que tienen que ver con situaciones que son reales, pero tampoco las que tienen que ver con su género. Hemos tenido curules con servidoras sexuales reconocidas, ¿sí?, en dos ocasiones. Y ninguna de ellas se ha levantado a ir a la tribuna a decir, señores, tenemos que regalar condones a todos los chamacos mayores de 16 años por ley. Ninguna, porque entonces ya comen tres veces al día y se sienten damas y entonces ya no hablan de sexo. Pero si eras sexo servidora, no me amueles. O sea, tendrías tú por lo menos que surgir y salir y ocupar la tribuna para eso. No salen a ocupar la tribuna para decir que ya no hay que hacer más leyes. Lo que no hay que hacer son hombres golpeadores, hijos golpeadores. No se paran a decir, bueno, vamos a asumir nuestra responsabilidad como padres y a ser nosotros los que nos vamos a la cárcel si tenemos un hijo delincuente, ¿eh? Porque somos sus tutoras o sus tutores, si se va el papá o se va la mamá. No, métanle cadena perpetua al violador. El violador se va a ir, una violación es una violación. Han permitido que lo que es una violación, que es cualquier acto que se realiza sin la voluntad ajena, es una violación. Ah, no, es que hay introducción de miembro, porque si no, no es violación. Y las mujeres, ah, no, es que también el dedo, ¿eh? Oye, ¿qué es eso? Entonces, pues sí, políticamente se les escucha muy bien, parecería que, ay, qué bueno que los hombres están reaccionando. Yo creo que están reaccionando mal, porque primero son los perfiles y luego ya después veremos si son faldas o pantalones, ¿no? Y en esos perfiles entran ustedes para encontrar entonces buenos gobernadores, buenos presidentes municipales y que no tengamos que estar, bueno, pues tan malo el Pinto como el Colorado. Ciertamente. ¿O no? ¿Me permites? Yo creo y coincido mucho en lo que dice ahorita el presidente. ¿Cómo no? Pues si la defiende un montón. No, mejor no, déjame ir al corte y ahorita regreso. Fuego cruzado. Pues vamos a ver, Maribel, cómo está esta cuestión, bueno, en la que se sienten yo difiero en desacuerdo, claro. Yo difiero natural. Un poquito de tu opinión, Lilia, al inicio que comentabas que no estás de acuerdo de que una mujer pueda gobernar. Y yo no estoy de acuerdo que una mujer. Lo que no estoy de acuerdo es que se tengan que marcar porcentajes que me parecen indignos del ser humano, en general, para hombres y para mujeres. Yo creo que es un gran reto para las mujeres, porque no solo es un tema de género. Ah, porque van cinco mujeres. A ver, cinco mujeres. No va por ahí la cosa. Es un gran reto porque tenemos que capacitarnos, prepararnos, porque no es un tema menor gobernar. Bueno, entonces, además, ¿por qué no le dijeron, oigan, dentro de 10 años, así como el Tratado de Libre Comercio? No, pero además, vamos a dar el 50. Así que, por favor, yo hablo de plural, Lilia. No es que no estemos preparadas, es que hay que capacitarnos, pero no estoy hablando en plural, Lilia, es que, y no es para dentro de 10 años, es que es un gran reto para las mujeres. No, además yo creo que hoy por hoy
Las mujeres ya estamos capacitadas, las mujeres estamos preparadas, no solamente en el tema político, tú bien lo decías hace ratito, el tema cultural, el tema empresarial, estamos hablando de una paridad total. No, donde yo estoy hablando seamos, de que en el tema empresarial y en el otro sí hay mujeres capacitadas. De igual en forma, el político, en el tema no político, muchas, ¿eh? Y te voy a decir por qué no en el tema político, a lo mejor no habrá muchas como tú lo dices, Lilia, pero habemos mujeres que nos hemos venido preparando y que no es de amiguismo, ni de compadrazgo, ni nada de eso, es de una lucha constante que hay credibilidad con los ciudadanos cuando nos ven a nosotros. Yo no estoy hablando de la mayoría, hablamos de unas cuantas que estamos listas y preparadas. Tú bien lo decías, en Chetumal dejaron mujeres huellas. Aquí en Cancún, y lo decía también el propio presidente, hay mujeres que tenemos perfiles, que estamos capacitadas, que podemos hacer una buena función y que desde luego, hablabas de algo muy importante, que hay mujeres que han hecho un programa, una acción o una obra y que la dejan ahora sí inconclusa. Yo te puedo decir que de igual forma han habido varones que dejan obras inconclusas. No, yo nunca hablé de que dejaran obras inconclusas. Yo les pedí que me dijeran una que sola huella que hubiese dejan dejado, huella o que le permitiera a quienes han sido gobernados por mujeres determinar, queremos seguir siendo gobernados por mujeres porque son re buenas, son honestas, son trabajadoras, han hecho mucho por su estado, no hay ninguno que quiera repetir, ¿eh? Zacatecas se quedó vacío, si era pueblo muerto, quedó peor. Porque en Colima no quisieron volver a saber de otra vieja. En Tlaxcala, újale. Porque a lo mejor no había, a lo mejor no tenían, bueno, mira, es una combinación, yo creo, Lilia, es una combinación de hombres y mujeres. Aquí se hablaba y lo decía muy claro Maribel, no se trata de género, es una combinación de hombres, a lo mejor esas mujeres no tuvieron excelentes asesores que las ayudaran, esto es un conjunto. Pero son el ejemplo que tenemos. Pero ahorita nos van a dar mayor apertura, a lo mejor en ese momento les dieron a una y escogieron si tú quieres la peor o la mejor, no lo sabemos, pero hoy por hoy tenemos que competir, tenemos que de alguna forma demostrar que las mujeres también somos capaces, que también podemos ahora sí administrar y gobernar un municipio, porque también tenemos la capacidad, no solamente somos cuerpo, también tenemos ahora sí inteligencia, y hoy por hoy las mujeres tenemos que trabajar con la cabeza fría, porque desgraciadamente las mujeres que gobernaban o gobernamos, en su momento actuábamos con las vísceras o con el corazón. No, hombre, con las nachas, hombre. O muchas con las nachas, algunas no. ¿Para qué te vas a las vísceras? Y lo único que sí te puedo decir, que hoy estamos preparadas las mujeres, estamos listas y aplaudo perfectamente bien lo que mi partido está externando para darnos la oportunidad y que hoy nos corresponde a nosotros, por primera vez a las mujeres, demostrar que somos capaces, demostrar que tenemos capacidad, que tenemos ahora sí toda la sensibilidad política para poder hacer acciones importantes y desde luego dejar la huella que tanto piden y exigen los ciudadanos. Estamos listas. Es un tema de personas, sea hombre o mujer. O quimera. Porque también es un cuentan, tema de persona. O, no, es un tema o al de rato persona. El PRI va a decir 30, 30 y 30. Y los otros 10 a los discapacitados. Desde también luego. Hay que llevarlos. Digo, pues a esas van. ¿No? Es un tema de personas y yo celebro que no solo que el presidente abra los espacios hacia las mujeres, sino que el propio el máximo órgano del partido haya aprobado este 50-50 y que hoy nos da la oportunidad a las mujeres de demostrar de qué estamos hechas. Es que yo siento, y se los quiero decir con toda sinceridad, que las oportunidades han estado siempre. Siempre han estado hasta ahora que les ponen este sello. Creo en la capacidad de todas las personas. Dicen que es que las mujeres tenemos que trabajar el doble. No es cierto. Cuando los hombres tienen un objetivo, y los hemos visto trabajar permanentemente, también trabajan 24 horas, también se esfuerzan, también van a las cenas, también van a esto, también van a las reuniones, también tienen que hacer todas estas cuestiones que las mujeres tendríamos que hacer y que consideramos es que trabajamos el doble. No porque es cierto. Tenemos que tener un hogar. No. Esa es la diferencia. El varón sale a trabajar y la mujer, aparte de ir a trabajar, tiene que cuidar, administrar su hogar.
O sea, tendrás que atender a los hijos, tendrás que atender al marido, y pues bueno, el varón a lo mejor se va a trabajar, pero la mujer aparte, por eso se dice que las mujeres trabajamos el doble. Pues mira, ya hay mujeres que dedican 24 horas a su hogar y tienen hijos delincuentes. Sí. Y las hay que pueden cumplir estos dos papeles y que tienen hogares tranquilos y desde hasta luego, con las mismas parejas. Desde luego. Entonces, creo que es también educación, es formación. Son muchas cosas que conforman un perfil. Siempre he confesado que soy el primer caso de misoginia femenina. O sea, yo no tengo ningún, ningún en reconocerlo. Porque he conocido mujeres muy valiosas que, si uno dice, oye, ¿por qué no participas en política? Porque es muy sucia, porque no se puede, porque los peores enemigos los voy a encontrar en las mujeres, no en los hombres, porque yo nunca me he encontrado un hombre que me diga, no puede ser director o no puede ser esto, porque eres mujer. Entonces, cuando de repente veo pues a la compañera legisladora de ustedes operándose las tetas, a otra haciéndose cirugía del la nariz, a otras preocupadísimas por el 90-60-90. No puede ser. No puede ser porque, a diferencia de lo que sucede en otras cosas, en las manos de la gente que gobierna están los futuros inmediatos, a medio plazo y a largo plazo, de las naciones, de los ciudadanos, de los jóvenes, de los adultos. Y no veo, la verdad no veo, no veo claro de buscar mujeres con la suficiente preparación para participar en la política, no solamente en Quintana Roo, en todo el país. Lilia, yo creo que no, como hombres no que no hay preparados, tristemente tú puedes decir, las que salimos a campo, las que estamos en las colonias, dicen, no, es que, ¿sabes qué? El candidato, perdón por lo que voy a decir, pero es que el candidato está bien bueno, y aunque tú lleves proyectos y tú les lleves mejoras. No, y si estás buena, la vieja, cuidado con que vayas a votar por exacto. ella. Exacto. No, pero también en el caso del varón. Y ay, oye, es que a lo mejor el hombre ni siquiera llevó propuestas, pero porque el hombre bailó, porque el hombre estuvo simpático con las activistas dicen, yo voy a votar por esa persona. Y a lo mejor si llevan, en el caso de varones, hay otro que lleva una propuesta, ahora sí, para mejora de su colonia, de su comunidad, pero porque no les habló, porque no les bailó, porque no, o sea, ¿sabes qué? No, este no nos interesa. Y hoy por hoy yo creo que las mujeres tenemos que salir adelante. Hoy por hoy las mujeres, si nos están dando la oportunidad, ya la teníamos. Pero bien lo decía ahorita el presidente, a lo mejor los mismos varones hacían trampas para que no saliéramos. Hoy se nos está dando la apertura. ¿Tú le pusiste trampas a alguna mujer, Pedro? No, ciertamente no. ¿No en el caso de él? Yo puedo presumir. Pero sí viste de lejos así traposones. Ah, bueno, desde luego lo hemos visto. Y no solo en nuestra política local, en la política nacional. Vuelvo al caso de las Juanitas. Así es. No, yo puedo presumir ciertamente desde mis épocas muy juveniles en mi trabajo de partido, de una alianza con las mujeres, una alianza implícita, nunca hemos firmado ningún documento, pero he trabajado con muchas. Recuerdo claramente cuando estaba yo dirigiendo al Frente Juvenil de mi partido, cómo hacíamos campañas, trabajábamos al interior del partido con Paquita Maldonado, con Rosario Ortiz. Yo fui secretario del ayuntamiento con Rosario Ortiz, fue mi jefa. Y bueno, así en la vida, pues con muchas, hoy con 8 diputadas en el Congreso, que no son peritas en dulce a la hora de la discusión o a la hora de apretar del debate. No, en lo personal, yo creo que nadie me puede acusar de eso. Sí he visto. Y sí tengo que reconocer que de alguna forma, si no en ley, en el partido sí tenemos que acotarnos los hombres para que se den estas oportunidades de participación a las mujeres. Si luego demuestran capacidad, número, por supuesto, también para poder escoger en una baraja femenina suficientes opciones ganadoras, a eso ya será responsabilidad de ellas. Si luego las postulamos y pierden una elección, como también nos ha pasado, pues será responsabilidad de ellas, como también hemos perdido elecciones varones.
decía hace un rato, la política es una actividad humana. En tanto somos humanos, podemos ser buenos, podemos ser regulares o ser malos. La capacidad de selección está en la ciudadanía que vota. Ciertamente, esa capacidad de selección se ve matizada por el marketing, porque si baila, porque si está uno guapo o no, porque si está guapa la señora o no. Pero finalmente es la sociedad la que vota, por las razones que quieras. Bueno, tendremos que ir como parte de un proceso de educación de tiempo, tendremos que ir como sociedad aprendiendo el valor de nuestro voto, lo que significa apostarle, votar por una persona en términos de conducción política, de incidencia sobre la vida personal, para que entonces vayamos dándole dimensión y valor verdadero al voto. Es decir, saber elegir, ya no si es una mujer o es un hombre, sino si tiene o no la capacidad. Pero al día de hoy, a mí me parece que nuestro partido ha dado un paso adelante, decía al principio de la plática, adelante incluso de la ley, yendo más allá para permitir en un acto de congruencia que la participación se abra a las mujeres en igualdad de condiciones con los hombres, esperando que tanto hombres como mujeres seamos dignos de ese espacio abierto de participación, de competencia, para que podamos como partido seguir ofreciendo opciones ganadoras a la ciudadanía. Si de pronto no somos capaces ni dignos de eso, pues entonces en las urnas lo vamos a pagar, eso es cierto, ¿eh? Y lo vamos a ver en esta elección. Tú hablabas del matriarcado como un punto de referencia sobre el ordenamiento de mujeres al frente de las organizaciones sociales o de las comunidades. ¿Tú crees que los de Carrillo Puerto van a nombrar Taticha? ¿Tú lo crees? ¿Tú crees que en Oaxaca va a haber mayordomas? ¿Tú crees que en Nayarit todas las comunidades indígenas van a decir, pues es que ya el partido y la sociedad moderna pues dice que 50 y 50, pues vamos a entrarle, o que ya tienen que entrarle las... ¿Tú crees que estas organizaciones, que no son pocas, habrá que tener en cuenta, y que en el caso, como mencionábamos, de Oaxaca, los municipios que se rigen y que se les respeta ese mandato en usos y costumbres... Es que esa es la clave. No hay mayordomas, ¿eh? Nunca ha habido mayordomas. Entonces, los vamos a sacar a globalizar cuando todavía no les llevamos primaria, secundaria y universidad. Digo, por el amor de Dios, ¿no? No, la clave es esa palabra que mencionaste, es el respeto. Si con calzador a una comunidad o a un municipio le quieres meter un candidato o una candidata, bueno, nomás no va a pasar. Está claro entonces que la selección de los candidatos o candidatas tendrá que pasar por la realidad electoral de un municipio. Esto es, en el PRI nos hemos impuesto, autoimpuesto, la obligación de postular, digamos, hablando de 10 municipios, 5 candidatas mujeres. Bueno, pero ya son 11. Bueno, lo seremos a partir de enero. A Remberto. Pero en tanto es un número impar, hablemos de 5 candidatas o 5 o 6, vaya, si tú quieres. Bueno. No, bueno, yo no quiero. Okay. Esa obligación autoimpuesta en el PRI, que la hemos asumido como una decisión interna, tendrá que ser combinada con inteligencia, con las realidades electorales. Porque efectivamente, lo único que no se puede en política es atropellar o tratar de negar una realidad electoral. Si nos vamos al municipio, bueno, no hablemos de Oaxaca, de algún municipio nuestro. De Carrillo Puerto. Digamos, Carrillo Puerto, donde por alguna razón no haya una candidata que se haya ganado el afecto de la población indígena, que tenga por su propia personalidad, la ascendencia sobre los votantes y la acepte, y puede entonces ser suficientemente fuerte, electoralmente hablando,
como para ganar una elección y la imponemos como, como tal solo por cumplir la cuota, bueno, pues seguramente nos van a aplastar. Tendremos que ser capaces. Esa es la, 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 bueno, a ver, ahí la está, necesidad ahí del PRI. Ahí está, bueno. Tendremos que ser capaces, mira, ahí está en de donde... embonar esas, esa, esa obligación de postular mujeres, obligación interna, con la realidad y la rentabilidad electoral en cada municipio, con la capacidad personal, porque desde luego por la imagen personal, porque están muy guapos, eso pueden ser rentables electoralmente, pero igual no son capaces o no podrán o podrían no ser capaces de ofrecer una certeza de administración, por ejemplo. Bueno, tendremos que poder encontrar todo eso, pero eso también es responsabilidad de ellas, de las mujeres de mi partido. O sea, claro, tienen que ser capaces de mostrarse y mostrarle al partido, oye, yo sí tengo esas capacidades, yo sí tengo la posibilidad de convencer a mi electorado. Ya me abriste la oportunidad, déjamelo. Bueno, ahora estamos Y si no son capaces, pues tendremos que ir formándolas, ¿no? Pero aquí te voy. Tuvimos una un par de delegadas de la PGR. Hubo bastantes severos problemas de inseguridad que estas señoras no sabían resolver. Si vamos al respeto, como tú dices, bueno, allá la pagaremos, imponemos a una mujer cuando las comunidades indígenas tienen otras formas de elección y de selección. En municipios que son de... en primera, de imagen internacional, en donde no podemos darnos el lujo de cometer errores o que pongan en entredicho la seguridad del turismo, etc. Cuando viene una comisionada, que está guapísima, pero si ustedes escucharan lo que se dice en las mesas, verían que está en veremos su capacidad de poder poner orden en algo que es tan delicado como la seguridad. Y yo me pregunto, ¿son momentos estos para los municipios del norte del estado, que son conocidos internacionalmente, para la llegada de una mujer que pueda hablarse de tú a tú, forzar a la policía, meter orden? ¿Es el momento? Sí. ¿Sí? Lo que pasa es que... ¿Sí lo pueden hacer? Es un tema también de tener el perfil, la capacidad y la experiencia. Eso, indudablemente. Pero ¿de qué perfil hablamos? Más que experiencia, yo creo que es si no conocemos el punto clave, el ordenamiento de elección y de selección, no sabemos qué perfil deban tener. O sea, hasta ahora el PRI no ha dicho, tienen que cubrir estos y estos y estos. No, pero ya lo comentabas, tú lo comentabas, capacidad. Por eso, pero puedes tener una gran capacidad administrativa, pero a la hora de enfrentarte con los problemas policíacos, eso ya es otro boleto. Allégate de un buen secretario de seguridad pública para que te pueda ayudar. No podemos ser mujeres orquestas, como los hombres no han podido ser hombres orquestas. Sabemos que aquí en nuestro municipio, en Benito Juárez, también ha habido errores, y hagámonos ahora sí referencia a otros presidentes municipales de oposición que han cometido errores garrafales, siendo varones. Hoy por hoy, yo lo único que digo, aquí tendrá que haber, una mujer no puede ser todóloga, como un hombre no puede ser todólogo, ¿no tendrá será que tener asesores o seguridad? El pensamiento nada equivocado de Magali, de por qué sí he ayudado a todos a ser presidentes municipales, no voy a ser yo, ¿verdad? No. Y ya, no va por allá a partir de ahí, bueno, yo creo que habemos mujeres que hemos picado piedra desde hace mucho tiempo políticamente y que considero que tenemos el perfil. O sea, tenemos el perfil porque sabemos el manejo de nuestro municipio, porque sabemos cómo está la seguridad, porque sabemos cómo está la infraestructura, porque sabemos cómo está el tema social, porque sabemos cómo está el tema turístico. Tienes que tener conocimiento total de cómo está un municipio para que tú aspires y suspires a poder gobernar un municipio. Y hoy por hoy, yo sí puedo decir, Lilia, que tenemos varias personas, varias mujeres que estamos listas y estamos preparadas, que no estamos saliendo abruptamente nada más por decisión del propio partido, al contrario,
que somos mujeres que hemos estado trabajando arduamente y que podemos gobernar un municipio, lo reitero como al principio, podemos gobernar un municipio, podemos gobernar un estado, porque también estamos listos y estamos a la par. No queremos más ni menos que un varón. Queremos estar a la par. Y hablamos de temas, ahorita tú tocabas de temas empresariales, de temas de gerencias, y yo te puedo decir, y conozco mujeres que han ocupado un excelente trabajo y función y que ganan menor, o sea, ganan menos que un varón. Y dices, esto no puede ser posible. Si estamos a la paridad, tendremos que estar en la paridad total. Sí, esa ha sido una, ¿no?, también una marca de agua que han puesto las mujeres. Hay que nos paguen lo mismo. Yo he visto que les pagan lo mismo. No. Pues no sé dónde te habrás topado, no, o con qué patrones te habrás topado, pero yo veo que les paguen lo mismo. No. Porque para empezar, el salario mínimo no dice que hay un salario mínimo para hombres y otro para mujeres. No, pero hay compensaciones. Y hay varones que les dan compensaciones y a las mujeres no les dan compensaciones. Nada más. ¿Será porque algunas las consiguen fuera de horario de trabajo? No sé. Vámonos al corte, ahorita volvemos. Fuego cruzado. Bueno, pues esto se va a poner muy interesante, Pedro, porque se me va a llenar el gallinero. Fíjate tú, a la hora que hagan las postulaciones, yo nomás quiero ver esto lleno de 5 mujeres por la misma candidatura. Ahí, nanita, ahí le voy a decir a Toledo que venga y se siente aquí. Francamente, porque imagínate tú. Nos hizo justicia la revolución. ¡Ay, qué horror! Háblame del presupuesto. Pongámoslo como un un ensayo. No, para mí sí va a ser un reto, ¿eh? Yo diría, yo me voy a tener que preparar muy bien. Está mostrándole a la sociedad que estamos dispuestos a dar pasos adicionales en busca de una normalidad política. Aunque ahora lo hagamos de manera casi obligada. Pero bueno, va a ser un ensayo venturoso. Igual no nos va bien y tengamos que modificar, pero lo estamos intentando. Y a mí me parece que la virtud de nuestro partido ha sido esa. Poder encontrar en el interior de nosotros mismos las fuerzas y las capacidades para cambiar. Y no siempre lo logramos. Ya nos pasó en el 2000 un estrepitoso fracaso, pero nos pudimos reponer. Ahora nos estamos preparando para nuevos tiempos. Veremos si nos sale. Pero yo creo que para bien o para mal en términos electorales, el PRI está mostrándole una cara congruente a la sociedad. Y bueno, me decías del presupuesto. Déjame decirte por qué no se preparan para ya no dar paso con guarache, ¿no? Cada paso es un guarache. Digo, mejor prepárense para eso. A ver, ahora sí vámonos con el presupuesto rapidísimo porque unos dicen que es mucho, otros dicen que es poco. Yo digo que es poco para una entidad que tiene todos los días llegada de gente y gente, más gente y servicios. Yo lo resumiría en un párrafo que comentaba el día de ayer. Ciertamente, las áreas que se llevan la mayor parte del presupuesto son, por supuesto, educación, salud, seguridad e infraestructura. Y nos decía alguien, bueno, pero el campo, sí, el campo tiene una importante porción del presupuesto, pero claro que no es suficiente. No, y en Quintana Roo no es prioritario. Y claro que tampoco es suficiente en el tema de la infraestructura, y claro que tampoco es suficiente en muchos temas. Pero el hecho real, medible, es que en 41 años de historia de vida soberana, Quintana Roo se ha transformado. Los que tenemos la edad suficiente, les decía ayer a unos reporteros, podemos hablar y comparar cómo vivíamos y cómo estábamos en el 74, 75 y cómo vivimos y cómo estamos ahora. La transformación que ha sufrido Quintana Roo, o ha sufrido para bien, es, bueno, yo creo inigualable en la historia de Latinoamérica y no sé si del mundo. Quiere eso decir entonces... Totalmente de acuerdo. Quiere decir entonces que con todas nuestras insuficiencias, con todo que el presupuesto no alcanza para muchas cosas, las cosas sí se están haciendo bien en Quintana Roo. Porque en medio de un entorno mundial económico como el que vive actualmente el planeta,
en medio de la dificultad financiera de México, a Quintana Roo no solo no le reducen las participaciones federales, crece marginalmente, pero crece, y seguimos creciendo nosotros. O sea, cada día que pasa en Quintana Roo se construyen escuelas, se construyen banquetas, se hacen sistemas de drenaje, recibimos más gente, construimos aeropistas, estamos creciendo, haciendo cosas, transformando nuestro entorno. Quiere decir que aunque no nos alcance para muchísimas cosas, que aunque necesitemos mucho más dinero, con lo poco que tenemos, las cosas se hacen bien en Quintana Roo. Se han eficientado. De alguna manera, el éxito que vivimos, que disfrutamos todos, pues está allí, está en la calle, no hay manera de negarlo. Claro, en términos políticos se pueden decir y se pueden acusar muchísimas cosas, pero la realidad ahí está, esa no se puede negar. Quiere decir entonces, y subrayo, que de alguna forma estamos haciendo bien las cosas. Podemos mejorarlas, sí. Quisiéramos tener más recursos, pues claro. Bueno, pero pues no todo lo que se quiere en esta vida se puede. Con lo que tenemos, estamos haciendo bien las cosas. Yo creo que eso es algo. ¿Cuánto asciende entonces el presupuesto? Si no mal recuerdo, 24,480 y tantos millones de pesos para este año. El año pasado fueron 23,000 y pico. O sea, realmente fue un incremento muy, muy marginal debido al incremento de participaciones federales, porque desde luego no se está contemplando un solo aumento de impuestos o impuestos nuevos. Bueno, vaya, nada. Es exactamente... Lo que pasa es que para muchos, comparado con hace 18 años, se les parece que es extraordinario, pero si lo comparamos con hace 18 años, el desarrollo que tenemos ahora... Seguro, seguro. Va mucho más. Nos tenemos que ir, así que... Pues nada más agradecerte, Lilia, ahora sí la participación la y la paliza que nos diste. Y desde luego, creemos nosotros que las mujeres ya estamos listas y preparadas para gobernar. Maribel. Pues primero que nada agradecerte, Lilia, y nuevamente pues decirte que difiero con tu opinión en el sentido de, como decía Susi, las mujeres, estos espacios que de lucha que hemos peleado desde hace mucho tiempo. Hoy hay mujeres, no solo en Quintana Roo, en todo el país, que tenemos la preparación y la capacidad. Y otro tema que se te olvida, más del 50% de la población en México, y Quintana Roo no es la excepción, somos mujeres y hay que apostarle a la mujer. Eso no me dice nada, la verdad. En Baja California así perdieron, además con un padrón electoral del 60% de las mujeres, porque la señora candidata fue incapaz de ir a ofrecer a las maquiladoras las guarderías que se necesitaban. Entonces, cuando dejan de ser hasta pues sí, consecuentes con su naturaleza, bueno, ya estamos perdidos. Claro, pero eso depende, ¿verdad?, mucho de la estrategia, la capacidad y no la rentabilidad. Porque ya se murió. Y la rentabilidad electoral que pueda tener la mujer, ¿no? Gracias. Puede ser. Pedro. Bueno, la verdad es que... Me has echado que... unas miradas medio raras. No, al contrario. Pero bueno. No, la verdad es que solamente agradecer esta oportunidad de debate. Yo aprecio mucho que hayan venido dos de las mujeres más valientes que tenemos en el Congreso, que aquí lo han demostrado, porque con franqueza te han dicho, no estoy de acuerdo, te han expuesto sus opiniones, han defendido a su género, y eso, bueno, en principio es una carga alentadora para nuestro partido, porque nos dice, bueno, aquí hay dos que pueden ser y que tienen las capacidades. Eso, bueno... Como expresidente del PRI, como diputado priista, bueno, me llena de contento. Nos justifica el haber tomado una decisión como esa al interior del partido. Pero también nos dice, además con el aval de ellas mismas, que en el legislativo, en Quintana Roo, hicimos lo correcto en términos de ley. Legislamos como debía de ser. Y al interior de nuestro partido estamos dando el paso adelante, que nos dice que políticamente podemos tener futuro. Ya veremos si somos capaces de llegar a ese futuro con bien. Muchas gracias, Lili. Sí, yo estoy de acuerdo totalmente con su reforma, con el texto como le hicieron, como la vinieron manejando. Hubo mucho, despertó muchos comentarios, pero finalmente la redacción me parece excelente. Por lo demás, pues, les deseo suerte, pues como también se los deseo a los de la oposición, igualito. Y bueno, pues así como a veces le digo al arzobispo, pues que me convenza de nuevo con los curas, ¿verdad? Porque hay tantos malos.
Pues ojalá que algún día pueda yo dar el ejemplo de buenas mujeres en política. Hasta hoy, lo siento, no tengo. Sí, va a ser. Gracias, buenas noches. Fuego cruzado.